Sin lugar a dudas que nos sentimos identificados con el trabajo, con el esfuerzo, con las cosas que hacen las instituciones como lo que vamos a hacer en el día de hoy. Este acto de graduación, así también de inauguración del Centro Educativo Altavista, se llena de honor al invitarle a todos ustedes, a todos los invitados especiales, al pueblo en sentido general, a los graduandos. Dios bendiga en esta tarde. God bless you this afternoon. Un shalom especial para todos. Shalom special for all of you. Ustedes tienen libros, lápices, lapiceros. You guys have books and pencils and pens. Buenos profesores. Good teachers. Con mucho amor y dedicación para ustedes. With much love and dedication to you all. Usen esos lápices y esos lapiceros para la gloria de Dios. Use those pencils and those pens for the glory of God. No hay muchas oportunidades. There are not very many opportunities. Pero las que Dios te da son buenas. But the ones which God give you are marvelous. Y las oportunidades hay que buscarlas. And you have to find opportunities. Y esta es una de ellas. And this is one of those. Good afternoon. Dr. Kim Stewart Pensinger, presidente de la Fundación Avance Dominicano. Dr. Kim Stewart Pensinger, president of Dominican Advance. Señora Josie Pensinger, vicepresidenta de la Fundación. Josie Pensinger, vice president of Dominican Advance. La licenciada Marilis Mena, encargada del distrito de colegios privados del Distrito Educativo 1101. And Lillian Ceballo, director of the Educational District 1101. Amigos, padres, madres que están hoy con nosotros presentes. Friends, fathers, mothers who have always been here present with us. Queremos darle la más cordial bienvenida. We would like to give you many thanks for having come here today. Y agradecer enormemente el apoyo que nos han manifestado. And give you thanks for the support that you have given us. De compartir con nosotros este gran desafío. To share with us in this great accomplishment. De hoy graduar de 38 estudiantes. To graduate 38 students. E inaugurar este centro educativo. And inaugurate this academic center. Misioneros. The missionaries. Que sin el apoyo de ustedes. Without the support of you all. Esto no sería una realidad. This would not have become a reality. Hay una persona muy especial del nombre Doctora Phyllis Callahan. There is someone with a very special name of Dr. Phyllis Callahan. Que lamentablemente no pudo estar con nosotros en este día. That unfortunately was not able to be with us on this day. La doctora Phyllis Callahan lleva el nombre, nuestro primer colegio en Villa Nazaret lleva el nombre de la doctora Phyllis Callahan. Our first school in Nazareth Village carries the name Dr. Phyllis Callahan. En honor a ella por su dedicación a la educación. In honor of her dedication to education. Y el amor de Dios para ver un futuro más brillante. And God's love for a brighter future. 36 estudiantes que reciben hoy su certificado. 36 students today receive their diplomas.
Estos mismos estudiantes serán los que darán inicio a clases en este nuevo centro que se inaugura hoy. Will be the inaugural class of the high school that we are beginning today. Gracias a la licenciada Yamilka Estrada. Thank you, Yamilka Estrada. Así también a la señora Joseph Bensinger. Also. Muy buenas tardes. Good afternoon. Mi nombre es Brenda Limenas. My name is Brenda Limenas. Y le damos las gracias a todas las personalidades presentes. And we give thanks to all the people who are present here today. Por estar aquí. For being here. En esta gran graduación e inauguración de la secundaria. In this graduation and the inauguration of this high school. Que me he olvidado y que he sufrido. Nada es igual, todo es vano si no estás. Palomita blanca, llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado y que he sufrido. Aquella niña de los ojos negros que tiene el cuerpo flexible bailará la empaliza. Abrir el centro educativo Alta Vista.
And finally, we're going to invite Josie Pesinger, Vice President of Dominican Advance, to cut the ribbon and officially...